nos llevan a mí, a la niña, a una al departamento de orientación, uh-huh, con la orientadora, la señora Reina, donde Reina nos explicaba que por la comunicación que tuvo ella con la subdirectora, decidieron llamarme y retirar a la niña de su aula para explicarme la razón. La razón es que el estilo que tiene la niña de llevar su cabello natural no es recomendable. Que ella me explique. Cuando llega la joven, ella me explica que el centro está trabajando, yo lo tengo escrito aquí, dice que está trabajando directrices para preservar los valores y principios éticos y morales. Yo le digo, pero ¿cuáles principios morales transgrede mi hija con su forma de corte? Que quiero que por favor me ponga la fotografía del corte de la niña, que ahí está mojado, se ve un poquito más largo, ahí está mojado, ella anda con su cabello seco ahora, pero es corto, un cabello natural, todavía le queda incluso una puntita del cabello alisado, y es así de corto, incluso ahora se ve más corto porque ya está seco el cabello. Estos son parte de los retos que tiene nuestro sistema, cambiar la mirada de esos docentes y esas docentes que están formando al nuevo ciudadano y ciudadana de este país. Y no hay, digamos, que como una ordenanza que los directores de escuelas, y en este caso es una escuela pública, tengan claro lo que le toca. Lo que pasa es que está escrito en las normativas. Algunos la reconocen, otros aún conociendo la viola, pero no tiene que haber una orden departamental cuando el resto de las normativas establece claramente que estos derechos deben ser protegidos. ¿Desde cuándo estás en ese puesto, por ejemplo, que es de... Yo estoy desde 2017, febrero de 2017, en el Ministerio de Educación. ¿Y cuántas denuncias calculas que...? Es muy constante. Lo que pasa es que las denuncias llegan no solamente a la dirección de género, sino también a los distritos educativos y a la regional. Nosotras tenemos un personal, que son técnicas y técnicos de género, que están esparcidos en todo el territorio nacional. Entonces las denuncias llegan ya sea de manera directa, por una madre afectada como Delmis, o llegan por una técnica nuestra de un distrito educativo, de un centro educativo o de una regional. Pero es bastante frecuente. ¿Qué es lo que se nos ha vendido durante tantos años? Que nosotras tenemos que tener el pelo laseado, sí, que nosotras tenemos que tener el pelo rubio, aunque te queme, que ese es el prototipo, que debemos ser 60-90-60, que debemos vestirnos de tal o cual manera. O sea, es toda una construcción social que precisamente por eso es que hay que desmontarla, trabajando en el corazón de la formación del docente y de la docente, que es el contenido curricular. Edith Febles, La Cosa Como Es. Bienvenidos, señoras y señores, a La Cosa Como Es. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Edith Febles y a partir de este momento les acompaño en este 26 de marzo del año 2019. Para mí siempre es un honor y es un agrado que ustedes me permitan compartir en sus hogares, no importa el medio por el que nos estén mirando, puede ser por redes sociales o puede ser, por supuesto, por Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. También a los que nos están mirando a través de YouTube, particularmente a la gente que nos está mirando desde el extranjero, tantos dominicanos y dominicanas en el mundo entero. Estaba compartiendo al inicio de este programa, era un compartir necesario. Ustedes vieron dos momentos de dos programas. La semana pasada, el pasado jueves, entrevisté a la madre de una niña que denunció que su hija no se le permitía el acceso a su escuela desde hacía 3 días por el tipo de corte del cabello. Un cabello similar al que yo tengo, un poquito más de pollina, nada más. A raíz de eso nosotros llamamos a la directora del Departamento de Género del Ministerio de Educación, Marianela Pinales, que habló con nosotros por teléfono y en el día de ayer estuvo en este programa. Ayer Marianela vino aquí con el director del distrito al que pertenece la escuela donde esto se dio. Pero además de hablarnos, porque Marianela es una persona que se ha especializado, tiene una maestría en género, por ejemplo, de INTEND, es una profesional competente, Marianela mostró un anuncio que ha elaborado desde su departamento, el Ministerio de Educación, que decía, ni pelo bueno, ni pelo malo. Donde había una niña que dice al final, suelta mi pelo en banda, mi cabello en banda, sigue tu vida, vive tu vida. Ese era el anuncio. Ella estuvo aquí y lo mostraba.
Yo quiero decirles, y hay mucha gente que lo sabe porque lo adelanté anoche por mis redes sociales, sobre todo por mi cuenta de Twitter, que después de salir de aquí, ella salió de aquí a las 12 del día, a las 5:30 de la tarde, Marianela recibió una llamada de la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, donde se le manifestó que había sido cancelada de su cargo. Es decir, había sido desvinculada del cargo que ella tiene. Las razones que le dieron, se la he preguntado, ella me dice no le dieron razones, le dijeron que así como nombran te pueden desvincular y que ella estaba desvinculada por órdenes superiores. Evidentemente, y hay mucha gente que me lo ha preguntado, si la entrevista que dio Marianela en el día de ayer y la postura que has tenido, porque digamos que son los últimos casos o los casos más conocidos que ella ha tenido, ¿influyó o fue decisivo para su cancelación? Yo les he dicho que no lo sé. Obviamente yo no lo sé porque ni siquiera Marianela me lo pudo asegurar. Marianela me dijo, literalmente, que ella había sido cancelada, desvinculada, en el día de ayer. Ella salía de aquí a las 12 del día y a las 5:30 de la tarde ya no tenía la representación de la entidad que estaba representando el mediodía. Nosotros tenemos muchas preguntas abiertas y bueno, yo manifestaba hoy porque por razones de trabajo todavía no he conversado con el Ministerio de Educación, pero es necesario conversar con el Ministerio porque hay unos derechos básicos. Usted tiene una legislación, usted tiene una preocupación también y una incertidumbre, por ejemplo, en esa madre, que uno se imagina que el hecho de que Marianela salga no significa que retrocederemos en ese sentido. Es necesario, por lo tanto, que nos edifiquemos si esa era una postura particular, si ese anuncio era un anuncio que hacía una dirección, en este caso la dirección de género, y no se siente identificado el ministerio o si el ministerio lo asume. Por lo tanto, yo hoy podría tener más preguntas que respuestas. No puedo asegurar, tengo que ser honesta, no puedo venir aquí a decir a ella la cancelaron por eso. Obviamente, en cualquier país del mundo, un funcionario va con un tema controversial a la televisión, habla de eso y a poco rato es cancelado, la gente se hace preguntas y yo supongo que aunque fuera que tuviesen esa cancelación en curso, quien hace la cancelación puede sopesarlo y puede pensarlo de que obviamente la gente se va a formular esas preguntas. Pero bueno, a raíz de eso también me puse a indagar porque mucha gente me escribió y me dijo, esta no es una cancelación al margen de lo que está pasando en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha sido designado un nuevo ministro y hay varias cancelaciones. Yo diría que hay una barrida. El Ministerio de Educación, desde que entró el nuevo ministro, ha sido cancelado. El director de centralización, el director de recursos humanos, el director de participación, el viceadministrativo y financiero, el viceministro administrativo y financiero, el responsable financiero, el responsable de fiscalización de eventos, responsable de comunicación, responsable de correspondencia, directora del nivel secundario, director de compras y contrataciones, o sea, y ahora de género. O sea, hay todas unas cancelaciones en el nivel medio administrativo que se han dado en el Ministerio de Educación. Eso, por supuesto, viene acompañado por una difusión pública. Yo leía, por ejemplo, las declaraciones del ministro actual de Educación, que habla de que ha encontrado un gran desorden, habla de que hay prácticas que no está de acuerdo, habla de la incurrencia de gente que no trabaja tan bien, habla de cosas que está cuestionando desde las aulas construidas hasta la situación de ciertos planteles, que él está haciendo un cuestionamiento, pero te habla de una remoción completa. Yo cuando me hacían esta lista que me estaban diciendo, y supongo que me quedo corta, yo pregunté, ¿y la recepcionista sigue siendo la misma? Claro, porque se va todo. Yo recuerdo, yo soy del Ceibo, que cuando uno estaba en el Ceibo, uno siempre pensaba, gobernaba en esa época, en la época de ser muchacho, gobernaba Joaquín Balaguer. Entonces, ¿cuál es la esperanza para un profesional para tener un empleo? Pegarse a la gente que Balaguer nombrara. O sea, si tú querías ser nombrado un cargo, aunque fuera de secretario, aunque fuera de barrendero o lo que sea, tú tenías que acercarte al gobernador, al senador, a las personas del pueblo. Digamos que de alguna manera, históricamente, en nuestro país, la función pública, ser un empleado en la función pública, está muy vinculada al político de turno. Pero esas barridas se daban si era Balaguer y tú cambiabas a otro partido. Si tú tenías del Partido Reformista al Partido Revolucionario Dominicano, entonces entraban los blancos.
si salían los blancos y entraban los morados, entonces entramos los morados, algo que decía la hermana del presidente recientemente. Lo que estamos viendo es que no necesariamente ya se necesita un cambio de gobierno para que las instituciones se vean removidas por el cambio de esta magnitud. Basta con que entre un nuevo titular y salga el anterior titular. Y pasa todos los días. En el Ministerio de Educación estaba Amarante Barret. En ese momento, cuando estaba Amarante Barret, el director financiero era el actual ministro de Educación. Sale la gente de Amarante Barret, incluyendo el que ahora es ministro, entra en Navarro. Entonces, una vez entra Andrés Navarro, entra Navarro, Navarro lleva también una parte de la gente suya, que incluso muchos venían del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sale Navarro y entonces vuelven los que ya se habían ido y entonces comienza una remoción. Yo me pregunto, en términos institucionales, ¿eso significa mucho para este país? O sea, es como comenzar de nuevo todos los días, es comenzar de nuevo, y uno se pregunta en términos de los planteamientos que hay, de las políticas que hay, de los programas que hay, el impacto que puede tener esto. Por supuesto que nos faltan preguntas, nos falta saber frente a las políticas definidas que tiene este ministerio, pero es el ministerio que maneja la mayor cantidad de presupuesto del Estado que se le ha consignado y que tiene un fin. Y si se han dado tres remeniones así, usted se pregunta, en un mismo gobierno, o sea, ustedes me entienden, entonces tenemos todas estas remociones, de modo que yo no puedo decir exactamente que esto haya sido, por eso creo que Marianela Pinales era una de las pocas que quedaba dirigiendo una dirección importante en el Ministerio de Educación. Dicho esto, y de ese tema vamos a hablar después, porque yo debo decirles, estamos hablando de una niña. Nada es más frágil y delicado que un niño. Nosotros no, nosotros ya somos viejos. Nosotros hemos vivido. Usted encuentra una gente que le sale al frente hablando pendejada y usted lo deja y lo deja y usted se hace que no oye. Y lo oye como se escucha la lluvia caer. Usted no se pone a descifrar lo que le está diciendo. Pero para un niño es importante lo que le digan sus educadores. Entonces es importante cómo piensa este país y qué está haciendo frente a ese tema. De modo que lo vamos a tratar posteriormente. Yo no quisiera dejar ese tema suelto y ojalá el mismo ministerio poder uno saber cuál va a ser la nueva estrategia frente a esto. Dicho esto y dicho lo de Marianela, les anuncio el contenido de hoy. Hoy vamos a hablar con un hombre que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de este país. Esto es como atender varios cartones. Por un lado tenemos eso, pero saben que hemos estado muy atentos a lo que significa el Poder Judicial en este país. Dado lo que ocurrió con Miriam Germán, surgieron muchas preguntas y queremos hablar con diferentes actores. Jorge Subero Isa es una persona importante que vivió como presidente de la Suprema Corte de Justicia una experiencia particular y más cercana, y nos puede hablar de ese poder del Estado. Así que con él, tras la pausa, yo voy a estar hablando. Y más tarde tendremos aquí una campaña que se denomina, el tráiler, oigan el nombre, Batata. La batata es barata, pero casi todo el mundo ahora está comiendo batata, de que porque ayuda. Batata, pero no es de esa batata que voy a hablar. Ustedes van a ver de qué se trata. Es un trabajo que se ha hecho para documentar una situación de cómo vive la gente en situación de vulnerabilidad. Me voy a la pausa, escriban en la cuenta de YouTube, pongan sus opiniones, hagan preguntas si quieren y cuando regrese estoy con Jorge Subero Isa.